Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Perú 21 TV, mi nombre es Mayra Calderón. A propósito, en las redes sociales ha empezado a circular un video de la canción Triciclo Perú en una nueva versión de la coyuntura electoral. Estamos hablando de Triciclo Perú, que vamos a verlo a continuación. Todos en la cima, todos quieren llegar. No quieren estatismo, quieren su libertad para crecer. ¡Para triunfar! El pobre y el rico tenemos que luchar, sentarnos en la mesa sin odio ni maldad y conversar. ¡Por el Perú! Y no nos vamos a dejar quitar la libertad. ¡Anda para defenderte! La libertad de mi pueblo siempre. Mi vida para vivirla junto a ti. ¡Anda para defenderte! Libertad de mi pueblo siempre y vida para vivirla junto a ti. Bien, este es un fragmento del video completo que anda circulando en redes sociales donde se da alusión a la no estatización y también al respeto de la libertad. A propósito de esto, nosotros fuimos hasta el Agustino, a la vivienda de Hernán Condori, el vocalista de Los Mojarras, para que nos cuente un poco sobre este video y también sobre otros videos que vienen circulando en redes sociales cuya participación de su persona es evidente. Vamos a ver el video. Yo siempre sueño con el país. Aposté por Toledo, me engañó. Aposté por Ollanta, no cumplió. Aposté por Susana y lo ensució. Hay que seguir apostando, este es nuestro país y esa lacra de políticos siempre nos va a seguir, pero hasta en los últimos días tenemos que apostar, pues. Te alejaste un poco de Pedro Castillo porque no te trató bien. Claro, o sea, no él, sino su equipo, ¿no? ¿Qué pasó? Me dieron un poquito de... me pusieron un costado y si uno va a dar cariño, su presencia, al menos una silla para sentarse, ¿no? Un lugar donde estar, porque luego llegaron a tirar huevos y tuve que salir, porque siempre voy con un enfermero que me cuida, una silla de ruedas. No estoy ahorita como para correr ni nada, pues, ¿no? Me pareció de mal gusto que no se me dé un lugar. Y no porque me crié un divo, sino porque estoy mal, pues. Bueno... ahora me han invitado a reunirme con él, voy a pensarlo para ver qué día nos reunimos, si es conveniente o no, o si lo que escucho vale la pena apoyar. Porque como te digo, mi opción es personal, no es para jalar gente ni agua para mi molino. Parece un partido de la U y Alianza, ¿no? Se ha dividido el país y no saben que se está jugando no dos equipos, sino un país. El pueblo tiene que decidir por quién votar y reclamarle al que ingrese lo que prometió y que no se pierda la democracia en cualquiera de ambos lados. Bien, ese fue un fragmento de la entrevista que tuvimos con Hernán Condori, el vocalista de Los Mojarras, y quien ha hecho esta nueva versión en medio de la contienda electoral. Permiso.